No se olviden de seguirme en Twitch, que por ahí podrán encontrar más episodios de GTA y para que no se pierdan ahí estos momentos en directo. ¡Buena! Buena, buena. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien. Ya, ese jodió, me rompió. Ah, perdón. Lo arreglé ayer, ¿sabes? Todo el carro, pero bueno. Perdona, es que ando emocionado. Oh, vale, vale. ¿Y cómo te llama? Yo, Esteban. Esteban. ¿Y usted? Yo, Brian. Briancito. Brian. Me puedes llamar. Como Brian Mayer. ¿No? Sí, algo así como Brian Mayer. Yo conozco a mi amigo Darell. ¡Ratatata! ¿Ese Darell? Ese mismo. Ese que te dice. Everybody go to the discotheque. Ese. Ah, sí, sabe. Ese que dice. Toma, tanto entendiendo lo que te estamos queriendo hacer. Sí. Es un chungo. Hay que tener es cuidado. Es un chungo, la verdad. Ese va a mí. Me encantan sus canciones. Pero es tu amigo, Darell. Claro. El tal Darell, babe. Y nada, ¿a qué te dedicas, Esteban? Pues estaba viendo y buscando trabajo. Antes trabajaba en el Sandy del norte, de ahí arriba, por donde está el desierto y todo esto. Es la prisión para esos lados. ¿En qué trabajaba? En la tienda de Sandy. Ah, vale. Y ahora está encontrando un trabajo nuevo. Ajá. ¿Qué? ¿Vamos a saltar par de tiendas o tienes miedo? ¿Quién dijo miedo? Yo te veo asustadito hoy. Bueno, sí, un poquito, pero porque no tengo armas. Ok. Ok. Chayo, ¿quieres ya dar una vuelta junto o estás asustado? Vamos, vamos. Vale. Vamos. Bueno. No, pero tú vienes en bici. A ver. No, de arrendar. Ni un problema, de arrendar. Está tranquilo. De arrendar la bici. Chacho, ¿escuchaste el temazo ese que salió el... ¿Lo escuchaste? Dios mío, sí. Es que... ¿Qué piensas? ¿Qué no piensas sé. De ese tema? Un poquito residente, la verdad. Un poquito tiradera. No, un poquito, mucho. ¿Sabes? Del inicio al le final. Tiró hasta la novia. Se fue sin piedad. ¿Sabes? La novia, yo no sé qué culpa tenía la novia, pero vamos, la enterró también. Ya. Se fueron todos. La ex suegra. No, sí, hasta la suegra. Hasta Hacienda, tiradera, ¿sabes? No, eso. Claro. No, eso fue una tiradera histórica, ¿sabes? No me hables de Residente. Lo de Residente fue poesía, cuento de niño, ¿sabes? Comparado fue con. Fue un poquito mucho menos, ¿sabes? Y un poquito bajo quedo sobre Shakira. Chacho, ¿dónde está el hospital? Me perdí ya. Gracias, Alan. Rompiste con ese raid, loco, Alan. Loco, bienvenido ahí a toda la comunidad de Alan. Ahí, gracias. Gracias, Alan, por ese raid. Chacho. Esteban. Ahí te la marqué en el hospital. Ah, vale. Sí, te estaba buscando en el mapa del hospital.
Ah, vale, vale. Te veo chistosito hoy, ¿eh? Que me acordé de varias cosas, ¿no? Te juro que amanecí de muy buen humor, te lo juro. No, ya veo, eso es bueno, eso es bueno. Es como muy raro que me pilles de muy buen humor. Ah, tú sueles estar ahí siempre de mal humor, ¿no? Yo soy un programazo, Darío. Como entiendo, un poco Darel. Déjate con esas imitaciones chungas, que te está, que te estás yendo chungo, con esas imitaciones. Mira, mira, hay gente. Espérate, no, eso. ¿Qué son? No hay nadie, no hay. Normalmente siempre hay fiestas en el hospital, no, pero hoy están todos en Nueva York. Por Dios. Yo quería entrar a esa ciudad, pero están cerradas todas, hasta las postulas. Sí, sí. ¡Crazy fucker! Espera, hijo de puta. ¡Mati! ¡La puta bestia! Pobre Mati, ¿no? ¡Mati! ¿Qué pasa, Mati? Yo no sé cómo tú. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Tú no te fuiste a Nueva York? Que me dijeron que todo el mundo se fue a Nueva York. Sí, amigo, yo no llegué a agarrar el pasaporte. Ah, no, nadie, yo tampoco. Estamos ahí, súbete, Mati. ¿O tienes algo que hacer? Ah, estoy esperando a ver si venía alguien, boludo, pero no hay nadie. Están todos ahí en Cosas del destino, que estaba esperando que venga alguien y vine yo. Acabo de salir a la calle. Y es coincidencia ahora, porque lo pillamos en un momento que no podíamos verlo. Yo estoy practicando con la BMX. No, Mati, ya. Uy, ¿y si vamos a los bolos? ¿Qué fue? No, ¿han ido a los bolos alguna vez? Sí, sí. Yo soy la bestia. Ese, el cabrón. ¿Qué hace el Mati? ¡Mati! ¿Quieres que te deje ahí practicando los saltitos? Vamos a hacer algo si quieren. Es que hay, porque... ¿Qué va a hacer? ¿Está esperando a alguien? No, estoy aburrido acá con la bici. Ah, están okay. Todos ahí en Nueva York, boludo. Sí, la verdad es un asco. Literalmente. Yo tengo asco por no poder pillar el pasaporte antes, no estar atento. Da igual, aprovechamos que están todos Nueva York para nosotros apoderar. ¡Maleanteo! Dale, guarda la bici. Nos ponemos maleantosos, dice. A robar, chunco. Esteban, déjate bobería, ¿sabes? Te veo muy motivado hoy, con el maleanteo ese. Es que estoy entusiasmado, ¿verdad? ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a hacer maldades. ¿Tú conoces a Esteban? Ah. Sí, el que está ahí. Soy Esteban. Un gusto. Ah, hola, Esteban, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Mati? No hay que preguntarte el nombre, circo. Mi compa aquí, el Briancito, te gritó. Mati, ¿tú te acuerdas de la... de la táctica Chacho Loco? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, ¿por qué? Porque yo creo que se va a volver a repetir eso. ¿Cómo sí? Loco. El Chacho Loco. No, es una táctica del fútbol. No, el Chacho Loco, eso... es una... ¿A dónde vamos? Vamos a dar una vuelta que está tranquila. Alú, Alú, está abierto. Alú. Vamos, vamos. Sí. A ver, Mati, di U. Mati, ¿qué fue eso, Mati? El U me chungo. Oh.
Mati, ¿estás bien? ¿Tú estás haciendo? No, yo te Ahora te toca a ti, Esteban, te toca a ti ahora. Dale, Esteban, dale. ¿El hubo? Chacho, no, chacho loco. Este es otro chacho. Este es otro chacho loco. Ahora vos, se jodió. Márcame el. ¡Ay, qué risa! Ah, no jodimos, no. No tanto reírme, Dios. Ya está abierto el Mati. ¿Qué pasa? A ver, Juno Nichan. Estoy preparando, esperen. ¿Qué? ¿Qué cojones fue eso? ¿Qué cojones fue eso? Eso parece cualquier cosa, menú. Eso parece un anime, pero de los raros. ¿Quién está ahí? Muchacho, Esteban, que es un niño chico, no como no digas. Esteban, el de Lugo, el trabajador de Lugo. Anda a preguntar de si es Carlos. Si es Carlos, es un amigo nuestro. Preguntar si es Carlos. ¿Carlos? Sí, el trabajador de Lugo. Vale, vamos a bajar. Anda a preguntar de si es Carlos. Súbete. El motor, espérate, se me apagó el motor, espérate. El motor. Vamos a escondernos aquí. Vamos a mirar a lo callado de Leo. No. Por si acaso súbete. Dale. Andé un toquecito para atrás y miramos desde las cámaras traseras del techo. ¿Por qué está sonando la música? Es el de adentro de luz. Ah, vale, espérate. Por este. Hacemos la de las puertas de que suba, pero está bloqueado. De aquí vemos más o menos. Lo quiere la puerta. Sí, que hablando con Carlos, creo. No fío, hijo de puta. ¿Qué? Ay, qué tramposo, Chacho, ¿qué? ¿Se llamaba Carlos? No. ¿Cómo se llamaba? No sé, no me dijo. que era tu Leo, hijo de puta. Bueno, aproveché de comer igual. ¿Qué comiste? Me regalaron varios combos. Gracias por mandarme para allá. ¿Tienes ahí combos de sobra, ¿no? Yo me estoy quedando hambre, ¿vos, Briancito? ¿Cómo? Yo me estoy cagando de hambre, vos. Yo también, ¿verdad? Yo también tengo que comer. ¿Tenés cómodos, Esteban? ¡Esteban! Madre mía. Ah, no, mira, me dio, a mí sí, me dio. Sí, a mí también. Vale, Esteban, vale. A ver qué más está abierto. Che, se está haciendo la plata el de Lugo, porque el único negocio abierto. ¿Cómo así? Me regaló unos 3 combitos de Hugo. No esperen tanto. ¿En serio? Te cojo. Sí. ¿Qué?
¿Ya? ¿Qué querés tres combitos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y este silencio. Y este silencio tan turbio. ¿Qué hacemos? Abrazitos. ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Ah, está. Yo no sé. Te dije, no hay nada para hacer literalmente. Esteban, ponte creativo, dime. Esteban. Esteban, tira algo para hacer. ¿No hay vamos. Mujeres hoy? Uy, vamos a la comisaría de Kane. ¿Comisaría? Vamos, sí. No, pero Leoncito tiene experiencia con las mujeres policías. Ya, por eso, No. Entonces. Hazte loco. Briancito, pago comisaría, listo. Ya me dio la idea. ¿Te acordás de Elizabeth, Briancito? Mati, Mati, olvida eso, olvida eso. Que no ha pasado. ¿Que se ligó una poli Elizabeth o qué? Algo así, algo así. ¿Puedo contarle la historia, Briancito? Ah, cuéntamela, cuéntamela. Yo quiero saber. Briancito, deja, yo te la cuento. Cuéntaselo, pero un poquito editado. Tú sabes a lo que me refiero. No, sin editar, sin censura. Estábamos yendo. Le tiré la data, viste, a Rayancito para ir al norte, viste. Fuimos en este lado. Mitad de camino nos corta un mexicano y. Oye, güey, tú, el niño, tú, levanta las manos, güey. Y nos levantamos las manos los dos, bajamos el auto y nos secuestró. Después de secuestrar. Nos lleva un fleca de Sandy, ¿viste? El que está al frente del Keyo. Bueno, sí, pasó todo rápido, ¿viste? Entre negociación y negociación, nos salvó una chica policía que se llamaba Elizabeth. Viene una bala blanca. Creo que le gustaba a Briancito. O le parecía atractiva. ¿Pasa algo, Tommy? ¿Se le quedó el dato? ¿Qué pasa? No, estábamos soy, viendo el GPS aquí. Mati. Y bueno, a ver, estamos tan... ¿Qué onda, Brian? ¿Qué pasa, amigo? ¿Quién es? El Elayo, mano. ¡El Elayo! ¡El Elayo! ¿Cómo está, Elayo? Helado. Hola, helado. Yo muy bien, ¿eh? Estamos locotrones. Y Briancito le quiere dar la rosa. Le quiere dar la rosa, así, todo bien. La señorita le dice: perdone, señor, pero no se la puedo aceptar. Y la señorita terminó siendo la esposa del jefe de la policía. Esteban, ¿estás escuchando? Sí. No te cuento nada más, Esteban. No, Esteban. No, que falta respeto. El Esteban no te escucha. Por el auto del otro, me cago, qué falta de respeto. No. Esteban, cómeme los huevos. Sí. Es un chacho loco, ¿sabes? Pero tú sabes lo que es chacho loco, pero nos vamos al norte, ¿oíste? No. Al norte, pero si vamos a retroceder, el GPS dice, ¿no? Vamos para el norte, ¿oíste? Espera. Rayancito. ¿Qué pasó? Tengo campaña, estas casas de acampar. ¿Acampamos en una montaña? Ah, vamos. Vamos. ¿Tú te apuntas, Esteban? Ya, pues, claro. Aquí estamos en el auto, ¿no? Vamos a darle. Desmarca el GPS y yo te marco. Pero yo tengo una curiosidad. ¿Qué? ¿Por qué Briancito no sigue ligándosela? O sea, porque el jefe. Yo soy la esposa del jefe de la policía. Casi me mete el porro, la porra esa por el culo. Casi. O sea, viste, es que no escuchó bien la historia, Esteban. Esteban, eso fue una falta de respeto. Una falta totalmente de respeto hacia mi persona y hacia la de Brian, sí. No, pero si estaban hablando con los sujetos del otro auto. Márcame ahí la acampada tuya. Esteban, vos desmarca el nuevo. Muy el jefe.
Ahí está. A ver, te marco, era por acá. A ver, Esteban. Dímelo. Estoy aquí en el teléfono. Ah, vale. Dígamelo. ¿Que estás en el teléfono, dice? Sí, estaba mandando un mensaje. Ah. No, a ti te gusta caminar, ¿no? No, la verdad que no, le pido prestado al señor de ahí, de la calle. Sí, ¿no? Pero por digo, un toque. Correr, ¿a ti no te gusta ahí hacer ejercicio ahí de cardio? O correr, sea, tirar, caminar. Ya. Depende. Porque depende. A mí como de ganchito nos encanta correr. Sí, enorme, sí, es que a veces hacemos carreras ahí, cositas así. Bueno, aquí depende. Depende de qué deporte. Si es correr, correr no. Si es, por ejemplo, en el sentido de jugar al fútbol, sí, de una. Pero, o sea, también. Ay. Pero, o sea, ahora tenemos. Verga, me peiné. Tengo que tener ganas de correr ahora mismo. Es que. ¡Ah! Te ponte el cinto, Esteban. Sí, sí. Luego, ¿qué coño hace una vaca ahí cruzando? ¡A la vez! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Lo dejaba abajo. ¡Tengo hambre! ¿Cómo que tiene? ¿Qué coño hace el nene? Nene, eso es maltrato de animales. No hagas eso. Eso es maltrato animal. Va a tener un trauma esa vaca. ¡Chica! No. Pobre vaca. ¿Qué hiciste, Mati? ¿Qué? Para el asado hoy, en la montaña. Pero acá para hay que hacer un asadito. Oh, no, hay que comer algo para el... Pasta de mierda. No. Pobre vaca. ¡Mira, hay más vaca! ¡Mira, allá a la derecha! Espérenme. No tengo rayo. Pero bueno, No, pero es que se escapó. ¿Dónde hay otra vaca? Es que... Allá a la derecha, ahí en el pasto de la granja. Es que aquí... ¿Dónde está ahí, pelotudo? No, si me decías ahí, no sé, boludo. ¡A tu derecha, mierda! Allá. Allá. Ahí estoy mirando. Ahí. No. Más a tu derecha. Ahí. Mira. Oh, se volvió loco el nene, se volvió loco. ahora pero es que aquí es una lechera, es un sitio donde ordeñan. ¿Y te sujeto? Pregúntale a ellos, ¿qué hacen aquí? Amigo. Amigo. Oiga, señor. Mira a Mati. El Mati se va sin. Get ready for the thunder. Fucking scumbag. Mati, ya, deja de matar a las pobres vacas. Escúchame. Te llamo a una montaña. Sí, yo sí. Te digo, let's go y nos vamos a la mierda y nos dejamos en la mierda de la montaña. Mira. ¿Cómo? Vamos a la montaña. Sí. Lo llamo a la montaña, ¿no? De eso que vamos a acampar. Lo llamo a la montaña, decimos, bueno, ahí vamos a poner la casa de campaña. Bueno, te baja del auto, yo te digo, let's go, y nos vamos a la mierda. Y nos vamos a ir por ahí a correr. ¿Dale? No, pero tenemos que hacer... Acordate de la frase. Sí. No, pero hay que hacerlo así, disimuladamente. Nos bajamos. Sí. Como que vamos a acampar, le decimos, mira, vete a coger madera para ver si encuentra allá abajo hay algo tal, le decimos que vaya para allá y después. Sí. Mira el hijo puta. ¿Qué hijo de puta? ¡No! ¡Ey! ¡No!
¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Tú eres bobo o lo practicas? ¿Tú eres bobo o lo practicas? No vuelva. Es que los vi ahí platicando muy solo y dije, mira, los voy a dejar tirados ahí, es que así. Pero vamos a acampar, boludo. Pero, ¿a dónde vas, cara cartón? Este Esteban me está tocando los cojones. Este Esteban me... Chacho, pero el otro día, Mati, que estábamos acampando ahí, en verdad, tenemos que hacer la... Montamos la tienda de campaña, el otro día estábamos como que nos quedamos en medio, ¿no? Sí. Hoy la montamos... ¿Sabes lo que tenemos que hacer de nuevo, que hicimos el otro día, es no ir a agarrar ramita? Pero a mí me da paja ir a agarrar ramita. Ah, no, pero no, hoy somos tres. Montamos la tienda acampada y después vamos a llamar a Babies ahí. Y montamos una fiesta ahí. ¿Vos tenés número de chicas, Esteban? Nah. Yo tengo par de ellas ahí. Son todas poli, ¿no? No. Joder, puta. De todo un poco. Sí, yo tengo de todo. Es que Matías me dijo que le gusta ligar a poli, ¿no? Esteban, si quieres algún poli. Día te llevo a la casa de mi papá y te lo presento. Ah, le tiene que... Ya me dio miedo tan solo que se rieran los dos, ¿sabes? No, el papá Es que mi papá es muy cariñoso, le cae bien la gente. Chayo, pero tan lejos estaba ese sitio. El mismo sitio del otro día, ¿no? Sí, es el mismo sitio. Pero como el otro día, viste, estaba manejando... Palquito cae el cabrón. Tan fea la calle aquí, la verdad. Estaba manejando el otro y entonces el otro manejaba rápido. Este Esteban maneja... El cabrón lo va a mandar para el carro. Es el mismo... Es el gritante idéntico al mismo lugar del otro día. Pero bueno, con este conductor ya hemos pasado mal. Chacho, loco, claro. ayer arreglé el carro y ya te lo está chocando todo. Ya. No, el callo está hecho mierda. ¿Qué hacen esta gente aquí? ¿Hay acampamento aquí? Sí, pero es feo. A mí me gusta arriba de la montaña, ¿eh? Uf, Esteban, ¿tú no tendrás un porro o algo para fumar ahí en la montaña ahí? Es que me encanta la vista. Amigo, ese viene también viene de ahí. Pero no tenías que volar acá. No, ya sí me di cuenta. Mira el GPS. Este chaval está re perdido. Está más perdido que Francia en la final. Perdón, pero era al revés. Primero que nada, maneja bien. Segundo, Francia. Y tercero, me duele la cabeza, la verdad. Está más perdido que Chile en el Mundial. Estaba perdido que Chile en el amistoso en Qatar. Y bueno, cosas de la vida. No, Chacho, weón. Claro. Pregacito, no querés manejar vos. Chacho, no, bate, weón. Que maneje Brian. Baja, que este no sé. Ya me duele la cabeza, la verdad. Perkin culiao, bájate. No, weón. Weón. No, weón. Loco, te voy a dejar tirado como sigas así. ¿Qué? Subiste, Esteban. Vamos a la playa, a contemplar, cierra la pantalla. Oye, ya me rompió el carro, ya. Sí, están medio hecho mierda, están... ¡No! ¡Ay! Eso eran lobos, eso no eran perros. No, era un coyote. Maltrato animal, estás como mal, digo, mientras se enseñan. Sí, estaba rato animal, acabo de meter a dos vacas. Bueno, uno era un toro. Acá, tengo que hacer una vuelta, ¿no? Cuidado, Briancito, no me quiero morir hoy. Va a ver, Diogo. ¿Hay que dar una vuelta en qué? Tú sí que vas a decir... ¡Ah!
Pero si ya conozco estos lugares. ¿Te conoces? Sí. Ah, ya viniste a acampar alguna vez. ¡Ay, me dicen a mí que vale como el culo! ¡No, ahora ya sí! ¡Se rompió el carro! ¿Quién está ahí? ¡Yo soy Superman! ¡Se rompió el carro! ¡Se rompió el carro! ¡Mati! Por lo menos yo iba manejando un poquito. ¡Mati! ¡No jodimos! ¡No jodimos! ¡Se rompió el carro! ¡Tranquilo, ahora ya sí, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ah! ¡Rompió, rompió! Anda para atrás vos, Esteban, anda para atrás, yo voy adelante. Pero te pega el pobre carro, que lo vas a rayar. ¡Ah, güey! ¡Ah, oh, pero Esteban, sos un dale, bam! ¡Dale, dale, pero dale! Espera, me cambio de asiento desde acá adentro. ¡Ay, Dios mío! ¡Brencito, let's go! ¡Dale, dale! ¡Pero tú! ¡Déjame subir! ¿Qué tuviste? ¡No, Brencito! ¡Ah, no! Llegaron... Era para... Cualquier cosa lo vamos en patineta. A ver. Brencito, por favor, maneja bien. Tengo miedo. Cuidado, ay, señor, que hay un peligro. ¡Cuidado! ¡Señora! No. Señora, ¿está bien? No. Brencito, que nos va a quedar. ¡Oh, la mierda, esa señora! ¡Chápame la pachala, señora! Ah, me acuerdo, Mati, me acuerdo dónde. Aquí, que había una vista súper buena. Acá en la piedrita está Cristian. Ah, este negocio lo conozco. ¿Qué vamos a hacer acá arriba? Y vamos a acampar, boludo. No, vamos a... ¿Tienes las paracaídas ready? Dale. Las paracaídas. Anda. Cuidado que no llegamos, ¿eh? Llegamos muertos. A ver, sí, no. Llegamos muertos. Espera, ¿y si dejamos el auto acá y corremos? Hasta allá arriba. Bueno, el auto ya murió. Dejémoslo acá. Frena ahora, Yancito. ¡Ah! Bajémonos y vamos corriendo hasta allá arriba y ponemos la casa de campaña acá, porque si no... Oye, ya tenemos cocina. Este auto humea. Dale, vamos. Tenemos cocina. El último que llega es Yay. Ya el último Esteban, porque es gay. Corre. El último de ella le da 10 a cada uno. El cabrón de Esteban corre. El Esteban corre. ¿Por qué es tan rápido ese cabrón? ¡Viste a Esteban corriendo antes!
¡Está asustado! Yo puedo ir así todo, vamos corriendo hasta el confiscado y no vamos a nada. No, pero vamos a ir caminando como Esteban también. Ese es el problema. Y si nos juntamos con Esteban y le pedimos perdón. Vamos. Ey, mira, ya se venía, no, bro. Ay, no. Espera, confía. Sostenete bien. A ver, espera. Ah, no puedo. Es muy empinoso. Ah, yo tengo. Espera. Esteban. ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está? Cuidado. Esteban, mira. Cuidado. ¿Quién viene Esteban por ahí? ¡Mati! ¡Mati! A ver, voy a llamar a alguien a ver si nos puede venir a buscar. Yo tengo ganzúa. Pero necesitamos de las dos. A ver si hay alguien despierto. ¡No! ¡Ese cabrón es rápido! ¿Por qué corre tan rápido ese cabrón? Creo que es así. Hazte loco. Mira, por mal intencionado se le jodieron su carro, hijos de puta. ¡No! ¡Por hueones! ¡Vamos, Esteban! Tú corre, Esteban, confía. ¡Qué puta risa! ¿Qué? El troleador salió troleado solo, ¿eh? No te digo. Qué risa. Luco, pero es que no me sirve bien la tecla esta de correr. Se para solo. qué risa, loco. Wow, loco. Pendejo. Tranquilo, ya sé qué hacer para salvarnos, muchachos. Qué lástima. Mira. Le tiré algo. Le puede decir algo. Quisieron trolearme y lo peor que le salió muy mal. Mira cómo tuvimos que bajar también. Fatal. No salió fatal. El karma, hijo puta. Es el karma, es el karma. El hijo puta del karma, loco. ¿Tú no tienes ganzúa? No tengo. Yo tengo. En la moto, mejor dicho. Yo tengo. Pero no hago parar un tipo, entonces. Espera, que me están llamando. Dímelo, Roberto.
Pero el que te deja el poto abierto. Acá, en Palito tengo la casa de un amigo y creo que es un auto. Saco el auto, te agarro a vos y lo dejamos a cosas ahí, ¿vale? Ah, vale, vale. ¿Por dónde anda? ¿Me escuchás? Gancito. Dime, 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 te estoy escuchando. No te escucho. Roberto. El que te deja el puto abierto. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Me escuchaste, no? Lo que te dije. Dímelo una vez más. Voy acá en el Palito. Tengo la casa de un amigo que el otro día vine acá. Vale. Y dejé un auto. Vale. El auto, necesito que te separes del Esteban. Te agarro a vos, nos subimos al auto y lo dejamos ahí tirado en medio de acá. Vale, vale. Vale, pues te llamo, vale. Perfecto. Que te separes. Vale, que vale. Te separes totalmente de él. Vale, vale. Mati. Sí, espérame, espérame, ya te voy a llegar a la casa. Me escondí ahí detrás de un árbol y el Esteban se fue caminando. Vale, pásame la ubicación. Vale. Pásame la ubicación por mensaje. Vale. Ahí voy, directo ahí. Sí, cerca de la casa. Tienes cuidado que habían chabones que creo que están haciendo carreras. Sí, 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 acaban de pasar por delante mía. Pero ahora te paso la UBI. Dale, pasame la UBI y voy. Estoy llegando a la casa, estoy en 800 metros. Dale. Pero el Esteban se fue. Esteban se fue. Yo creo que Esteban tenía un carro por ahí. Yo creo que al final no salió troleado. El que acabó mal fue nosotros. Los que acabamos mal fuimos nosotros, no Esteban, creo. El karma nos dio el karma, mi gente. Nos dio el karma, loco. Loco, qué risa, loco. Qué risa. Sí. Es que para mí que Esteban ya tenía la solución, ¿sabes? Y por eso pasó de nosotros. Ay, cabrón, que no tengo... Me jodí que no tengo agua. ¿Por qué tengo tantas llaves de vehículo? ¿Eso qué es? Espera, Mati. Oh, loco, qué risa. Qué risa, loco. ¿Cómo se nos va a romper el carro ahí, loco? Chacho, loco. Es que manejar por las montañas está difícil. Está difícil manejar, ¿sabes? Por las montañas.
No, yo creo que... Yo creo que el que salió troleado fui yo. Espérate, yo creo que el que me trolearon fue a mí. ¡Mati! No me vio, no. ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está este? Tan complicado. Pensó que tenía un auto, pero no tenía nada. Te dejo manejar, que yo no sé manejar. Maneja, dale, rápido. ¿Dónde está Esteban? Está bien complicado, no se está siguiendo, viene para acá. Le dije, tomá, te doy un auto, y le di un auto que estaba todo hecho mierda, que no andaba. No tengo, dice que no tengo las, dice que no tengo las llaves. Ay, ahí tenés. Está atrás allá. No salió como queríamos, pero... Espera, bloquealo. Bloquea el auto y decimos, subite y nos vamos a la mierda. Como decimos el auto. ¿Dónde está? ¿Lo bloqueaste el auto? Espera. Bloquealo. En alarma, acuérdate. Sí, bloqueado. Sí. Le decimos, se suba. Acá para acá. Confiscado en la comisaría. Estaba en ese auto, le di ese auto que estaba hecho mierda, el de la izquierda, aquí. ¿Tenés tu número? No, en verdad le voy a pedir el número. Anda para atrás, señor, la comisaría. Estás loca, mira. Vamos a perseguirlo, a ver lo que hace, pero vamos a actuar como si fuésemos un ciudadano, ¿oíste? ¿Pero dónde está? Ahí, ¿no lo ves ahí atrás? Míralo ahí. Sí, hace como si fueras un ciudadano. Sí, vamos a hacer como si fuésemos un ciudadano. Ah, no, pero ella me vio con este auto. Me vio que me fui y le dije, nos vemos, Esteban. Míralo ahí. Decile, vení, dale, ya, subite, vamos para la ciudad. Y cuando se quiera subir, nos vamos. Métete, se me... No te vas a poder subir. ¿Estás seguro de lo que hace, no? Pero no, este, se metió para allá adentro. Atrás, lo ves, ¿no? Ahí. Este el muro, el muro. Mira, ¿estos son ustedes? Sí, ¿viste? ¡Esteban! ¿Dónde está? Mira a la derecha, con los bomberos. ¡Está estresado el pobre! ¡Está estresado!
hacer con su vida. Oh, está estresado pegando a los bomberos. Mira, mira, no, no, vamos a hacer esto. Vamos a. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es. Vamos a pasar un rato con él. Como que le decimos, mira, que era una broma, tal, pero que no te íbamos a dejar tirado y tal. Pasamos. Uy, y ganamos su confianza y después lo volvemos a dejar tirado, ¿sabes? Yo no creo que sirva. ¿Eh? Mira, 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 ¿qué hace ese cabrón? Ay, ¿vos escuchaste la música, vos? ¿Qué música? Ay, no, qué mal son. Ay. ¿Qué hace ese cabrón? Espera, no escucho nada, espera. No, no escucha. ¿Qué hace ese cabrón? Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Me escucha? Muy bajo, pero estoy escuchando una música rara. No sé, estoy drogado. ¿Qué hace ese cabrón? Hey, anda ahí y guarda el auto y lo vuelvo a sacar. Porque si no, no vamos a poder. Vale, vale. ¿Dónde te marqué? ¿Dónde te marqué? Por. ¿Por qué le está capaz de medir la calle? ¿Aquí? Sí, sí. ¿Me va? Guárdala, guárdala. Guárdala, sí. Ay, no. ¿Me esperas que me lavo la cara? Ah, ok, ok. ¿Qué ha hecho? Espera, espera, no te suban, no te suban. Nos vemos, ya está acá, Dayancito, chao. Ah, no me hagas eso. Me asustaste. Sí, 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 sí. Deja. Ahí, rompe el vidrio, ya fue. Ahí está. Vamos a ver qué está haciendo Esteban. Pero en verdad me da un poquito de pena, ¿sabes lo que te digo? A mí sí, a mí también. Vamos a recogerlo, vamos a pasar, pero después lo vamos a dejar tirado otra vez. Buscarlo, sí, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, vamos a jugar un rato. Ahora, ¿y sabes dónde está? Pero ¿dónde? El problema es... Ese cabrón está... No, yo creo que se suicidó. Yo creo que se suicidó, ¿eh? No se suicidó. ¿No lo viste subiendo antes para arriba? No, no, es... No, ese cabrón se suicidó. Sí, todavía para mí también, para que vengan los médicos, lo he visto, y lo lleven al hospital de la ciudad. No, ¿dónde se habrá ido, tío? No, este cabrón... Yo voy creo a hacer un... Un hilo en Twitter, desde que busca Esteban. Estaba en donde los bomberos antes. Ay, perdón. Era ahí, estaba por aquí antes. El cadáver no está.
Espera, a ver, vamos a poner. A ver, pongo. Se busca Esteban. Le hicimos una broma y nunca más lo logramos verlo. Ya no sabemos si está con vida o no. Sí, 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 sí. Polo. ¿En dónde lo vas a poner? Última vez visto, ¿cómo se llama esta estación de bomberos, no? ¿Lo vas a poner en Twitter? Sí, 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 repitiéndolo. Espera, se busca Esteban, le hicimos una broma y nunca. Y nunca más logramos verlo. Ya no sabemos si está con vida o no. Última vez visto en la estación de bomberos de París. ¡Señora! Pongo ahí recompensa de loco, ¿sabes sabe lo que tenemos extraño. Que hacer? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Vamos a ver si está Elizabeth por ahí. Elizabeth, a mí debe estar en Nueva York. Ah. Es que toda la gente, ¿viste? Estuvieron dando los pasaportes, ¿viste? De vacaciones y se fueron todos para Nueva York. Uf, loco, no tengo pilas en el teléfono, me jodí. Bueno, ahí estuve, mira, puse, se busca Esteban. Le hicimos una broma y no. ¡Esteban! ¡Esteban! ¡No te estreses, no te estreses! ¡Esteban, tranquilo! ¡Esteban! ¡Esteban, amigo! ¡Te extrañamos! ¡Vengo para acá, chito mal! ¡Está enojado, está enojado! Se volvió loco, está... ¡Se volvió loco! Está encojonado, está encojonado. Lo dañamos. No, le rompieron su corazoncito en pedazos. No, ese cabrón nos va a pegar a nosotros también. ¡Esteban! 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 ¡Subiste, Esteban! Está encojonado. Está picado. No nos quiere ver. ¡Esteban! ¡Esteban, subiste! ¡Dale, tranquilo, amigo! ¡Era una broma! Tranquilo, tranquilo. Que era una broma. Vamos. Vamos para la ciudad. Bromita de amigos. Vamos para la ciudad, dale. No puedo subir, cabrones. Que sí, está abierto, está abierto. Que no se puede subir, que se debe dos. Ahí, fíjate. Que sí se puede subir. No puedo subir. Ay, que solo. Es que es un carro. Sí, no, es de cuatro. Es de cuatro, Mati se fue para atrás. Súbete. A ver, ándate para atrás, Mati. Ah, no, sí, es de dos. No, ¿por qué? No, Mati. No que diga Esteban, que son. Que. No, romperá, que no me queda todo acá, boludo. Vamos. No hay una forma de subirse. Atrás, en el portabulto. Te agarro y te meto en el baúl, Esteban, si quieres. Pero no le pegues al nene. No. ¿Querés ir al baúl? No. Vení. No puedo, dale tú. Ya, ahora tú te vas atrás. ¡Va! ¡Bajate, Esteban! Te arrastro acá. Ya. Ahí está. Dale, vamos. Muy bien. Mati, lo hiciste muy bien. Conche tu madre, esta weá está muy apretada. Ahora sí, te llevas. Te saco de ahí. Te vas caminando hasta la ciudad, guacho. Yo no tengo drama. Vamos. Literalmente ya había llamado a un amigo en narco.
Pues no le digas nada, no llame a tu amigo para que venga hasta aquí solo. Perdón, pero es que ya dije que pillaran a un tal Mati y un Briancito. Ah, bueno, la última vez que los vi, un Alto Blanco, le dije así. Dile. Andan troleando, me quisieron matar en un monte, así les dije. ¿Qué dices? ¿Que cancela eso? Me secuestraron y todo eso. Listo, Esteban, listo. Somos amigos, ahora sí somos amigos. Esto es como que... Para ser nuestro amigo, ¿no? tiene que pasar por esta prueba, ¿me entiendes? Ah, claro, un bullying psicológico que está rompiéndole la madre a todos los... Claro. Ahora sí, todavía no estamos en la prueba del bullying físico. Ustedes hacen más bullying que en el colegio, ¿sabes? Ah, porque no conociste a mi padre. Ay, verdad, le falta para ya, para ser miembro de nuestro clan. Para ser nuestro amigo. Claro, le falta el latigazo de tu papá. No se aburrieron haciendo un bullying sin fin. No, la mierda. Tranquilo. Viste que dijimos lo del chacho loco. El chacho loco no logró superar las dos pruebas. Sí, sí, el chacho loco. Lo ¿Le cuento algo? ¿Le cuento algo? ¿Qué? ¿Sabían que tengo un amigo que es el jefe de policía? ¿Cómo se llama? Se llama Daniel. No hay ningún jefe de la policía que se llame Daniel. Este quiere ir otra vez para la montaña, ¿oíste, Mati? Este quiere ir para la montaña otra vez. Ahora sí llamo, ahora sí te llamo a los huevos estos. Mi tío Newt es el jefe de la policía. Tengo tío no, de si sé que no se llama Daniel, a ver si sabían algo. Conociendo los que son de chungo, para mí que los conocen todos los policías ustedes. No, sí, yo tengo tío en todos lados. No, yo sí, en fin, la verdad es que yo... Yo sí, literalmente tengo un círculo raro. Tengo un círculo de amigos, de tíos mafiosos, banda, delincuentes. Los Shishigan. MS, esos policías. ¿Qué? ¿Los Shishigan? ¿Tú conoces a los Shishigan? No. Mati, tienes que tener cuidado con los Shishigan, No sé dónde están los Shishigan, me chupan los huevos. Bajo los montarones y le meto las bolas por toda la boca, se las paso así, le doy vuelta, le hago la ruleta. Con cuidado con lo que dice. Yo ya no sé. Dime. Vamos para la ciudad en busca de mujeres. Buscando a Nemo. Buscando a Esteban. ¿Viste el tweet que subí a Esteban? Chayo, tengo que comprar un teléfono nuevo. Tengo que recargar el teléfono. Esteban. Brigatito. Le abrí el maletero y se cayó. Ya dejamos ahí. Está cerca de la ciudad. ¡Se cayó del maletero! ¡Se cayó del maletero! ¡Loco! ¡Loco! ¿Por qué abriste el maletero? Pero pensaba que te iba a sostener. ¡Salió volando entonces! Estaba ya atrás, no lo viste, estaba quieto.
Ese cabrón nos va a matar, nos va a matar un día de esto. Pobre. Bueno, ahora sí va. Vamos al hospital, ¿eh? Vamos. Buena, buena. No, shit. Nadie. Están. A ver, están los otros. Ahí está. Buena. Señor. Buena, ¿cómo va? ¿Qué onda, señor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Y usted? Tranquilo, tranquilo. Acá estamos. Esperando un poquito. Esperando ustedes, muchachos. ¿Me entienden? Haciendo. Ah, ¿sí? No hay mucho pase, ¿no? Sí. Está medio... Ah, sí. Están todos de vacaciones en Nueva York, boludo. Sí, sí. Está medio paja, la verdad. Sí. ¿No querías pasar con nosotros? Y vamos un rato, sí. Esperá, está todo de dos. ¿Querés subir al maletero? A ver, ¿puedo? Vení, vení. Yo te meto al maletero. A ver, dale. No entra ahí, me parece. Cabe ahí, Mati. Mételo bien ahí. Hace fuerza. No estoy tan fuerte, lo tengo que arrastrar. Ahí. Tú puedes, ahí Mati. Listo, estamos. Ahí está. Listo. Hace fuerza, así entra el baúl. Listo, estamos. Está apretadito. ¿Cómo te llaman? Sí, Brian, perro. Brian. Sí, sí, perro. Igual que yo. ¿En serio? Bien ahí, perrito. Sí, él se llama Briancito. Yo me llamo Mati. Ah, todo en diminutivo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y a qué te dedicas, Brian? Yo soy poli. ¡Sácalo del maletero! ¡Mati! ¡Nos equivocamos de persona! ¡Sácalo del maletero! ¡Brian, suerte en la vida! No, pero está bien. No, Brian. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué era policía, cabrón? ¿Por qué lo tiraste? ¿Por qué lo tiraste? Cabrón, ¿qué era policía? ¡Era policía! ¡Estaba jodido! ¿Por qué lo tiraste? ¡Que era policía, loco! ¡Estamos jodidos! ¡No, Brayancito! ¿Dónde lo metí? ¿Por qué abriste el maletero? ¿Por qué abriste el maletero? ¡Tú estás loco! ¡Que no puedo! ¡No, Brayancito! ¡Vas a tener que escondernos, guacho! No. Yo creo que nos van a dejar fichados, que no nos van a dar ni pasaporte ni nada. Vamos a ver si lo encontramos y le pedimos perdón a Brian. No, olvídate. Vamos a por otra víctima. Vamos a buscar otro chacho loco 2.0. Pero no hay mujeres. Hay que hacerse a una mujer también, ¿oíste? Vamos a buscar una mujer. Vamos a ver si hay algún lugar, a ver dónde puede haber gente. A ver, vamos al mecánico, capaz que hay gente. Capaz hay alguno, ¿viste? De su aire, que da una vuelta, guacho, y todo chido. Y le hacemos la chacho loca. La chacha loca. Chacha loca. ¿Alguien te lo puede matar un día? Oye, mamá. A Lola.
fichito, ¿o no, Briancito? ¿Cómo? Está bueno el fichito, ¿o no? ¿Está qué? Si está bueno el fichito. ¿El siestito? El fichito, el auto. Ah, sí, 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 está bueno. Para pa los chachos locos es bien perfecto. Igual hay que arreglar un poco el auto. Ah, mira, 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 mira. Sí, ¿no? Buena. Hola, buenas. Buenas, hola, señorita. Señorita, ¿cómo está? Bien, ¿usted? ¿Está en reparación? Gracias. No, nada. ¿Cómo se llama usted? Isabela. Ah, Isabela. Yo creo que te conozco, ¿no? Creo que sí. Has venido una vez, creo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te trata la vida? ¿No estás cansada del trabajo? Un poco, pero bueno, hay que trabajar, ¿no? Para tener el carro, hay que trabajar. Y una casa, la pintura. Comida. Ya está bien el trabajo hoy, que están todos de vacaciones en Nueva York. Ay, está muy tranquilo, la verdad. Sí. Isabela, ¿no quiere dar un paseíto con nosotros a la ciudad? No, es que tengo que terminar mis horas porque si no me van a echar. ¿Cómo te van a echar? Es que sí me faltan 2 horas para terminar mis horas. ¿Pero te tienen esclavizada? ¿Cómo que? Es que son 7 horas semanales. Bueno, trabajé muy poco la semana. Bueno, ¿cuánto es, Isabela? 7 por semana. 7 horas. 500. No, pero bueno, te doy 2000. Hay 10 minutitos, un paseíto. Oh, te invitamos de comer ahí. 10 minutitos, nada, tampoco. No, realmente no. Okay. Es que recién mi pareja me trajo un montón de combos, así que... Ah, vale, sí. Vale. ¿Cómo se llama su pareja, señorita? Michael. ¿Michael qué? ¿Michael Crow? No. Wolf. Michael, okay, Paul. Okay. Wolf, como un lobo. Wolf. Wolf. Michael Wolf. ¿No? Sí. Ok, Isabela, pues... Trabajaba en el Ubu, creo que tú lo habrás visto muchas veces. Sí, creo que tiene sí. la voz gruesa. Sí, entonces sí, ya sé. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿no te animas, no, a dar un paseíto rápido con nosotros? No, que, es que tenemos cosas que nunca vas a ver en tu vida ya, ¿eh? Es la última oportunidad. No, tranquila. Pasa, vale, tranquila. Para la próxima, no, entonces. Vale, para la Isabela. Cuidado. Se me cuida. Pórtense bien. Yo me lo diría al tío, no deja la rey al norte. Está duro el trabajo. No nos rindamos. Una muchacha por ahí tiene que haber. A ver, ya fuimos a ver que está abierto. El U no habrá, el U. Está cerrado. Ah. ¿Cómo recargo el teléfono? Tienes que ir a algún lugar, alguna tiendita. Vení, vamos acá. Este es mi papá. Ahí puedes porque lo tiraste. El policía, nos jodimos. Como el Brian, como ese nos vea, ese nos mete preso. Sí, ya, yo estoy llevando en el hospital, este seguramente me va a ver algún día.
aquí tienes. Después de eso nunca más vi al Chacho Loco. Sí, el Chacho Loco yo creo que no volvió a salir de casa. Esta pareja. Vení, para acá para cerrar el celular. Acá puedo estar. Ahí lo puedo estar. Fíjate que ahí te va a aparecer si está el 100 al todo. ¿Necesitas comida, Briancito? Sí, yo compro. Sí. ¿Pero lo tengo que recargar varias veces o con una vez está bien? Sí, con una vez te dura para como un día, dos días. Ok. No estés robando, Mati, te estoy viendo. No, yo estoy agarrando. Y yo trabajo acá. Mi papá es el dueño. Ah, ok. Toma, te doy combo. Vos, gracias. No, ya, me está dando demasiado. Chayo, loco, pero ¿por qué tengo tantas llaves de vehículo? Mira las aquí. ¿Las tiro? Sí. ¿Qué es Digivice naranja eso qué es? Es un tipo Pokémon que te puedes poner en el hombro, que, no, en el pecho. Es como el Charmander, ¿viste el Charmander? Mira, yo por ejemplo, mira, Briancito, ponete eso que te pasé, móvelo a la mano y ponételo dos veces. Pero va a quedar fachero eso. Las orejitas, de Bad Bunny. Bad Bunny, be. Que me ponga. Fíjate. Las orejitas. Vale. me queda. No, pero me gusta el flow. Voy a ir así. Bad Bunny, baby. ¿Quién es? Hola. Buena. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo anda? Bien, ¿y tú qué? ¿Por qué tan enmascarado? ¿Estás ocultando tu belleza? Claro. Ah, mira. ¿Te quiere bebotear? Todavía sigue resentido de lo de ayer de que te cagamos a piña. No, tranquilo, ya venía tu madre. ¿Qué? ¿Qué? Nada, digo que se le cayó la cabeza. Ok, me imaginaba. Claro. Bueno, vamos, Briancito. Che, tío, ¿no querías una vuelta conmigo y con Briancito? Qué buena propuesta, la verdad. ¿Querés? Qué buena. No, da una vuelta ahí. Espera, estoy con mi tía Pix, que está embarazada. Qué locura que te... No, a ver, mate. Vaya, de pronto no sé si quieren preguntarle. Buena. Hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Mati, háblale, dile tú algo que me medio ignoró. Me dejó en visto. Ah, no, trabaja donde trabajo yo, no le hagamos eso. Ah, vale. No, vamos. No, vamos a dar una vuelta entonces. Hay que buscar. Es que aquella gente, como eran dos, era un poco difícil, ¿no? Tiene que ser uno para que tú hagas la táctica del baúl. Como, dale.
Pero está todo cerrado. Ah, abrió luz, abrió luz, abrió luz. Acá. Abrió luz, abrió. Pero luz, se atrás, Rayancito. Guarda el vehículo. No, déjalo acá, déjalo acá. No, te lo va a robar, creo. Mira, mira, hay una chica. Ay, mira. Buena. Hola, mongolito. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, tía? Hola. ¿Cuánto quieres? Muy bien. Chico? Ah, ella es tu. ¿Qué día pasó con amigos conmigo y Brayancito? Un placer. ¿Ella es tu tía? Sí, ella es mi tía Emma. Ah, un placer. Un placer. Tía Emma, Brayancito, hola. Emma. Un placer. Mucho gusto, un placer. Brayancito. Ah, ok. Emma. Emma, sí. Ah, ok. ¿Y qué se cuenta? ¿Cómo va el día? Desafortunadamente, tía de este niño. Querida. Ay, perdón, un segundo. Sí. ¿Se merece un paseo con nosotros? La veo estresada. ¿Qué tú dices, Mati? ¿Qué? ¡Ah, Esteban! ¿Paseo yo? ¡Esteban! ¡Ah, Esteban! ¡Hijo de perra! ¡Esteban! ¡Mati! ¿Qué te pasa, Mati? ¡Esteban, tranquilo! ¿Te acuerdas que te conté por teléfono? ¿Qué onda? ¿Me agarraron? Señor, ¿por qué me golpea? Cállate, mierda. ¡Ah, Esteban! ¡Esteban! Matías, ven para acá. ¿Qué hiciste, hijo de tu mal dormir? ¿Qué? ¡Esteban! ¿Qué hiciste, Matías? Baja. ¡Se no dice nada! ¡Baja! Matías. ¡Esteban! ¿Qué hicieron, caballero? Te doy 2 segundos para que bajes de ese vehículo. ¡Ah, conclusión de alta, Esteban! Si te bajas del vehículo, yo no te parto la cara. Si te bajas del vehículo, no te parto la cara. ¿Puedes explicar qué te hicieron? ¿Sabes qué vas a partir vos? Te explico. ¿Vos vas a partir esta, pero con la boca, gato? Mira, lo que pasa es que estos hijos de puta me llevaron a un cerro. Esteban, no digas nada. Me quisieron dejar tirado. Le salió mal. Me botaron desde el cerro. Después me van a llevar para la ciudad y me dejan tirar medio de la carretera. Okay, caballero, ¿y qué le parece si de este tema no lo volvemos a hablar? ¿Qué le parece? No, no sirve. ¿Usted no se No, me da igual. Eso te lo estás inventando, Esteban. Espérate, yo creo que te lo has inventado un poquito. No fue para tanto, Niño, baja de ahí. ¿Cómo que no, hijo de puta? Me hiciste correr desde casi media mitad de carretera al hospital. No. Menos mal que en el hospital arriendan bicicleta y le conté a mi pana aquí adentro. Mi hijo, ven a Lugo que te doy comida. Ven a Lugo que te doy comida, mi hijo. Ese es tu amigo, el que te trabaja. Sí. Te lo está inventando, Esteban. Está. Mira. Yo te pillo de nuevo, pero. Bueno, nos vemos en 40 días. Nos vemos, Esteban. Suerte en tu vida. ¡Esteban! Vamos a dar un paseo. Nos vemos. ¡Esteban! ¡Esteban, vení! ¡Esteban! ¿Qué es eso, pibe? Esteban, no, ahora en serio. Esteban, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Ahora en serio.
Mira. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Briancito, si es que te llamas así. No quiero verte de nuevo. No, me rompió el corazón. Me rompió el corazón. Wow, 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 wow. Le escondemos la Sí, güey. Vamos, chicos. Salieron y no están a busca. Vamos en busca de algún... ¿No habrá alguna muchacha? No sé, la verdad. O sea, es que hoy la ciudad, como está todo en Nueva York, ¿no? Sí, no hay tanto. A ver, la China de Covenant está abierta, la que está al frente del... El Esteban nos va a matar un día de esto. Pues yo estaba pensando y de nada veo que me pega el bruto. Siempre se me pega y lo miro y digo, ah, este Esteban. Tú le dijiste, señor, ¿por qué me pega? Le preguntaste. Ah, Esteban. ¿Qué onda? Buena. ¿Todo bien? Todo bien, ustedes, acá andamos. ¿Cómo va eso? ¿Qué andan haciendo? Nada, acá aburrido, esperando que la gente vuelva de Nueva York, ¿viste? Y sí, la verdad sí. Es que no creo que vuelvan hoy día. No creo que vuelvan, no, sí. No. Sí. Ustedes ganan. ¿Cómo anda el trabajo? No creo que vaya tan bien. Y vamos. El trabajo va re bien, la verdad. Está tranquilo, ¿no? ¿Usted trabaja aquí, en la tienda? Hay mucho cliente, la verdad. ¿No quieren ir a dar un paseo con nosotros dos? Ese paseo... Bien, mira. ¿Qué te voy a hacer? Yo tengo 11 años, no te voy a hacer nada más. No sé. Mira, si el paseo lo hacemos en mi auto, acepto. Claro, si te subís a nuestro auto, tenemos caramelo. Ah, no, entonces no. Si van a dar caramelo, no. No, no. ¿No quieren caramelo? No, no quiero caramelo. Cabrón, esos son más peligrosos que nosotros. Esos cabrones son más peligrosos que nosotros. Pasa, 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 pasa. Pichea, pichea. ¿Qué hiciste? Mate, ¿qué hiciste? Mate, que no me puedo subir. Mate, ¿qué hiciste? Vámonos. Que no puedo. Mate, mate, mate. Vámonos. ¿Por qué no me puedo subir, Mati?
Casi se han robado. Tiene que activarse, tiene que activarse, amigo. Hasta medio dormido. Mati, es que no me sirve, no me sirve la llave. Ay, la ventana. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué se volvieron locos esos cabrones? Y le dije, de casualidad no tienen hambre. Y me dice, uno me dice, sí, tenemos. Y de la nada, y le quito, bueno, entonces si tienen hambre, come. Y me agarró la verga y dije, bueno, si tienen hambre, come. Covenant Market. Covenant Market, atendiendo, dice. ¿Dónde es eso? Ese es el que estábamos recién. Ah. O sea, vamos al hospital de nuevo. Sí. Que tiene que ser alguien que esté sola. Sí. ¿A dónde van, amigo? Al loto. Al loto. Claro. ¿Dónde? ¿Por qué pasa, Martí? Vamos al loto. ¿Qué pasa? Al loto. ¿Qué es eso? El otro es el mecánico. Oh, yeah. Mecánico está acá. Está cerrado el otro, ¿para qué van a ir al otro? Yo trabajo ahí. Ah, verdad. Claro. Bueno, nos vemos. Nos vemos, adiós. ¿Dónde va a haber gente, Briancito? Vamos de nuevo, donde estaba la Isabela. Capaz que ya. Isabela. De casualidad, quizás. Vamos a donde Isabela y después vamos pa' Luba a ver si está Esteban. Dale, dale. A ver si encontró la bici. No se va, que le estoy viendo, ¿no? Esteban, pobrecito, macho. Entonces me faltan las clases de manejo, vos. Por ahí no se va. No, ya controlo esto. Ya sé. Isabela, dime, ¿no quieres ir a dar un paseo? No, que aún me faltan horas. Ah, vale. Si vale. No, me van a echar. Ah, vale. Es que como no hay nadie, estamos aburridos, pero vale. Estoy de vacaciones, no, yo no hay nada. Sí, estamos aburridos. Si no me van a echar. Vale, Isabela, que tenga un buen día. Y ahora en 5 minutos volvemos otra vez. Y le preguntamos lo mismo. Vamos, Lu. Entonces todo el mundo va a estar de vacaciones en Nueva York un desde ahora. Son vacaciones. Hoy va a haber, hoy no va a haber tanta gente acá nomás. Pero después los otros días ya se va a tranquilizar, ya va a venir acá. Porque viste, hoy inauguraron el pasaporte allá, ¿viste? Por eso está la gente allá local.
Pero ya después de mañana, pasado, ya no. O sea, va a haber gente de Nueva York, pero no tanta como ahora. ¿Entendés? A ver si encontró la bici. La bicicleta no la volvió a encontrar. No la encontró. Capaz el amigo lo llevó a Gustavito. Ah, no, este es el amigo. Le hicimos al amigo un paseo, ¿no? Dale. Ay, no, me bajé. Amigo. ¿No querías dar un paseo con nosotros? Mira, que te sea sincera. No te ha ido mal el pendejo. Dale, amigo, no se haga. ¡Cuidado! ¡Mati! ¡Esteban, tranquilo! ¡Esteban, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vete! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vete! ¿Qué le pasa a ese cabrón? Le interrumpió. Te rompió el auto. Vení, vamos a la auto. Buena. Y ahorita, ¿qué onda? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? Bien. Acá, tranquilo, o sea, acá andamos, paseando. ¿Cómo se llama usted, señorita? ¿Alin? ¿Alin? Sí. Ah, un placer, un placer. ¿Y qué se cuenta? ¿Cómo le está tratando el día? Bien, bien, acabo de despertar. Ah, ¿y qué planes tiene para hoy? Trabajar. Ah, ¿en qué trabaja? Aquí en el Hugo. Ah, vale. Nosotros estamos aquí haciendo amistades nuevas y estamos aquí... dando un paseo y eso. No sé si nosotros vamos a dar ahora un paseíto por ahí en la ciudad. No sé si le gustaría acompañarnos un ratito antes de trabajar. Muchas gracias, pero debo trabajar ya porque necesito dinero. Mati, tú no tienes dinero para la señorita. ¿Cuánta plata necesitas, señorita? No, que yo puedo trabajar, no te preocupes. 20,000.30,000, 50,000, 400,000, 600,000, 800,000, 900,000, 1,000,000, 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
Qué cabrón, ese cabrón. Ahora se lo va a contar toda la ciudad, el mamahuevo. Y como ella sabía, ¿tú sabes lo que es fake taxi? No, no sé. Ah, normal que no. Pero como, pero se me hace raro como ella sabía eso. Fake taxi, como ella lo sabía. ¿Qué es eso? Ah, es como... O sea, te hace un moque taxi, pero en realidad lo que le quería hacer no es dar un paseo. Algo así. O sea, le quería dar un paseo de otra manera. Un paseo en las estrellas. ¡Claro, claro! Ah, entiendo. ¿A dónde estamos yendo? Tenemos que ir a Isabela, vamos a Isabela otra vez. Vamos, vamos, que ahí nos arreglen. Ah, vale. No, pero tenemos que ir a Isabela a preguntarle de nuevo. A la tercera bala vencía. Sí. Lo voy a Isabela, estamos yendo a Monte. Espera, que creo que aquí puede... Oh, espérate. No, es que acá donde trabaja la... Ahí está. Vamos a... Acá, métete adentro. Métete, boludo, si no arreglan el auto, te ha hecho mierda. No, pero vamos, vamos, para que nos lo arregle Isabela. Pero no vamos a llegar, está en rojo el auto. Ah, vale, 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 vale. Sí, está contradita el auto, parece, Briancito. ¿Por qué no me puedo bajar? Buenas. Aquí? Buenas. Buenas, señor. ¿Cómo me bajo de aquí, Mati? Que no sirve mi puerta. No, Me bloquea el auto. Ah, ok, espera. ¿No funciona ese botón? A ver, ¿qué te quito? Abre el auto ahora. Te estoy dando al botón. Espera un momento. Pásame la llave, a ver. Pásame la llave. Me quedé encerrado en el... Haz una cosa, anda acá afuera y guardalo y lo volvemos a sacar. No, que me pase la llave. Yo lo ayudo. Espera. Es que no tengo la llave. ¿Quién la tiene? ¿Tú no la tení? ¿Sangre? ¿Niño? ¡Mati! ¿Qué pasó? ¿Tú no tenías la llave del auto? Sí. Ah, por eso, por mano. Claro, es que yo no tengo la llave. Ah. Yo diría que lo guardes y lo volvamos acá. Este auto. A ver, ahora te bajo. No me puedo bajar yo. Vayan a guardarlo. Ahí está, quédate quieto. Disculpa, sangre, por esto. Ah. Vale. Lo importante es que salimos. Ay, pero si lo arreglame, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo reparo? Ryancito. ¿Qué lo que? No hay gente, guacho. Sí, yo me voy a ir yendo a casa ahora en nada. Nada. Me voy a dormir. Si no encontramos a nadie más. Capaz que ahora Isabela, igual capaz que... Le pinta. Ah, sí. Hacemos un último intento con Isabela y si no... Isabela, si no... Hoy fue suficiente, ya con... Está sacada una para su casa. Nos sentimos dos, el Brian y el Esteban. El Esteban.
por Esteban, macho. Va a tener pesadilla con nosotros el Esteban. Sí. Dale ahí, dale tu corte. Sangre. ¡Ey, cuidado! Sangre, ¿cómo te llamáis? Ángelo, hermano. Ángelo, un placer. Ángelo. Sí, sangre, el placer es mío. Tú eres un locotrón. Están cabros. Estamos, tiki taka. Estamos nítidos. Rompiste bueno. Sangre. ¿A quién le pasó la llave? A mí, al de orejita azul. Ahí está, hermanito. Gracias, pues, sangre. Una linda noche. Vamos a donde Isabela. Vale. Jota ahí. No, no nos rendimos. La tercera va a la vencida. Nunca nos va a salir. Ya no quiere con nosotros. Pero por las dudas. La tercera va a la vencida. Este auto es el auto perfecto, Mati, ¿oíste? ¿Por qué? Ah, por el baúl. Sí. Para la táctica chacho loco, este es el perfecto. ¿Sabes? No hace falta rompernos la cabeza ni nada, ¿eh? Un botón y abrir el baúl y que salga volando, ¿oíste? Y se va. No hay que hacer nada. Está mejor que el Tesla. Si quieres te compro uno, Briancito. No, tranqui. Igual solo lo voy a usar cuando estés tú. Así que usamos este. Mira a la Isabela ahí derramando su flow. Mira a la Isabela derramando su flow. Isabela. Dime. ¿Te queremos llevar ahí a comer unos sándwiches? Aún faltan 40 minutos. No, Isabela. Vamos. ¿Qué pasa? Me tengo como 2 horas para poder completar mis 7 horas. Deja el pinchazo abierto. No puedo hacer eso. Bueno, cerrale y en una hora volví. Sí, a ver, que si no es muy tarde. Tampoco puedo irme tarde a dormir. Mañana, lo sé. Es que mañana cierro las horas. Y mañana me echan. Ay, Isabela. Vamos, Isabela. Por favor, Isabela. Vamos. Solo con el vamos. Para ahí no te eche, yo conozco el dueño. Ya, pero no se preocupen. Quiero hacer mi trabajo, que ya me ha advertido que si no cumplía las horas... Nah, Isabel, pero no te van a echar. Sí, me van a echar. Con lo buena trabajadora que sos vos. Pero ya me han echado por horas, así que... Isabela. Se está rompiendo el corazón. Te doy 4K. Pero no es por el tema de dinero, sino por tema de horas. Y no me van a sacar del trabajo. ¿Qué? ¿Qué dice? Así como que lloras, boludo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Así como que lloras. Lo siento, chicos, pero bueno. Otro día, Isabela. Sí, otro día. Les prometo que otro día salí. Vale. Y nosotros te prometemos que otro día te haremos volar. ¡Hala! ¿Volar? Sí. Vamos. No, pero no seas mal pensada. No es nada raro eso, ¿eh? No.
paracaídas, tal vez. Sí, 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 algo así. Es que estamos ahora estamos en busca de aventuras ahí con amigos nuevos y como tú eres tan simpática, pues pensamos que estaría bien dar un paseo contigo y hacer cosas diferentes. Pero pero nada, otro día. Otro día, chicos. Vale. Pasen con cuidado. Vale. Que tenga buen día de trabajo. Igualmente. No, es que me dio un poquito de pena, ¿sabes? Me imaginé haciéndole eso, ¿sabes? A la pobre que tiene que trabajar y todo, ¿sabes? Al final como que pensé, digo, no, tampoco seamos tan basura, ¿sabes? Tampoco seamos tan basura, ¿sabes?